Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos este martes ya 12 de marzo de 2024. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le estaremos platicando de varios aspectos importantes, dentro de ellos esto que tiene que ver con el llamado que hace el INE para que la población acuda a recoger su credencial de elector. Hay por lo menos 6,000 credenciales que podrían irse a resguardo si la población no va por su identificación oficial. En breve le diremos la fecha límite para recoger la credencial. También estaremos platicando de otros aspectos importantes que tienen que ver pues con el pan de cada día en Tuxtla Gutiérrez, los accidentes automovilísticos que se presentan al interior de la ciudad o a los alrededores de la capital chiapaneca, además también de otros asuntos que básicamente tienen que ver con temas sociales, peticiones que se están haciendo a las autoridades, que por cierto ya están a unos meses de concluir la administración. Permítame entonces pues entrar en materia y presentarle la siguiente información. Seguramente a usted le interesa o a algún familiar que fue al INE a tramitar su credencial de elector y nomás no ha ido a recogerla. Este 14 de marzo es la fecha límite para que la población en Chiapas acuda a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral a recoger sus credenciales. De lo contrario, esos plásticos quedarán bajo resguardo y se entregarán hasta después de las votaciones, puntualizó María Isabel Aguilar Sánchez, vocal de Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva del INE. Por esa razón, invitó a toda la ciudadanía que haya realizado un trámite para que acudan por su identificación oficial, la cual está disponible en el módulo donde hicieron la gestión. Los últimos números que tiene la delegación del INE en Chiapas muestran que hay 6,800 credenciales que todavía no se han entregado a las personas. Es decir, que es sumamente importante que vayan por ellas y se tome en cuenta que se requiere para el día de la jornada electoral. Si algún ciudadano o ciudadana no acude por el plástico después del 14 de marzo, esas identificaciones se van a resguardar en lugares seguros dentro de las juntas distritales ejecutivas. Es decir, que si van posterior a la fecha marcada, ya no la podrán obtener. Tendrán que esperarse hasta después del 2 de junio. Aguilar Sánchez explicó que las personas todavía pueden hacer trámites de las credenciales, pero solamente reimpresiones. Es decir, en aquellos casos en la que la tengan vigente, pero le extraviaron o se la hayan robado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mira, algunas autoridades municipales pues en unos meses terminarán sus funciones y al parecer hay molestia por parte de un sector de la población, particularmente en Chiapa de Corzo. ¿Por qué? Aquí mi compañero Pepe Ortega nos explica. El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos, se comprometió con la construcción de 3 aulas para la preparatoria de la colonia Julio César Ruiz Ferro, pero hasta el momento no ha cumplido, por lo que estudiantes y sus padres de familia se mantienen inconformes. Dicen que la escuela preparatoria es de reciente creación, al tiempo que revelaron que son casi 150 estudiantes quienes la integran, puntualizando que la mayoría son de familias vulnerables. La joven Sheila Montserrat, estudiante de nivel medio superior, señaló que actualmente se encuentran recibiendo clases en aulas provisionales del Centro Cultural. Fue de voz del presidente Leonardo Cuesta de quien nació la promesa, aseguraron. En tanto que una estudiante llamada María Joana sostuvo que los costos por el pago de transporte afectan a muchas familias de las y los estudiantes, por lo que como consecuencia dejan de asistir a la escuela, ya que las colonias que se encuentran en la zona aledaña al Cañón del Sumidero están alejadas del resto de escuelas del municipio, a lo que sumó que el pago de una escuela particular no es una de las opciones para estos jóvenes. Los inconformes revelaron que muchos beneficiarios de las becas Bienestar fueron dados de baja del sistema, lo que les impactó de manera negativa, pues los recursos con los que contaban les permitían resolver parte de los gastos rutinarios, como transporte, alimentación y útiles escolares. Esto afecta la calidad de la educación y limita las oportunidades de aprendizaje, aseguraron. Por lo expuesto, las y los estudiantes, así como sus familiares, llamaron al alcalde Leonardo Cuesta para que cumpla con el compromiso de la obra escolar y pidieron a las autoridades de educación en el estado que presten atención a la situación y se resuelva cuanto antes. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega.
Por cierto, desde San Cristóbal de las Casas se han sumado a esta jornada de ayuno por la situación que prevalece allá en Palestina. Acción Colectiva por Chiapas se suma a una jornada de 24 horas de ayuno por Palestina desde San Cristóbal de las Casas, con el fin de realizar un enérgico llamado a la paz entre el conflicto activo suscitado con Israel. La organización ubicó más de 30.000 personas asesinadas desde el inicio de la agresión el 7 de octubre del 2023 por las fuerzas de ocupación del Estado de Israel en los bombardeos de Gaza, en su mayoría mujeres e infancias. Pese al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de que Israel ha cometido, está cometiendo y corre en riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino de Gaza, la Corte Internacional agregó, el colectivo ordenó que Israel garantice el ingreso de alimentos, agua, medicina y otras necesidades humanitarias a la ocupada y asediada franja de Gaza. Sin embargo, desde esa fecha el ejército ha asesinado a más de 4.000 personas y la entrega de ayuda humanitaria ha disminuido drásticamente. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Por cierto, hay un proyecto que están construyendo alumnas y alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que tiene que ver con el archivo histórico. Estudiantes de la licenciatura en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas trabajan en la catalogación y digitalización del archivo histórico de Tapachula. Con un avance del 50%, la finalidad es preservar el patrimonio histórico de esta ciudad. Eric Manuel Pérez Sánchez, docente investigador de esta licenciatura, comentó que el proyecto de jornadas archivísticas se dan en el marco de un convenio firmado entre la universidad y el ayuntamiento de ese municipio. Un grupo de estudiantes que llevan formación en paleografía y archivística colaboran con el Archivo Histórico Municipal. Destacó que es muy importante para la preservación del patrimonio histórico, tanto de Tapachula, el Soconusco y de Chiapas, porque sus documentos dan datos muy interesantes en torno a la conformación de la frontera sur a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Remarcó que este proyecto ha sido innovador, no se ha aplicado en otros municipios o universidades. Es la primera experiencia con resultados positivos, por lo que convocan a otros municipios a acercarse a la universidad. Mencionó que los municipios están obligados a tener su archivo histórico según la Ley General de Archivos, porque los ciudadanos tienen derecho a acceder a toda esa información, pero muchos todavía no lo tienen porque es relativamente reciente y no han contratado a personal capacitado. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Le decía yo que desafortunadamente todos los días ocurren accidentes o al interior de Tuxtla Gutiérrez o en los alrededores de la capital. Aquí un ejemplo más nos lo describe mi compañero Ulises López. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Poder? Tengan todos muy buenos días. Nos encontramos justo sobre la Sexta Norte y Sexta Poniente. Sexta Norte y Sexta Poniente del barrio Colón, en donde se ha registrado un accidente de tránsito y que ha dejado como saldo daños materiales valuados por varios miles de pesos. ¿Cuál fue el problema aquí? El no respetar el uno por uno, tanto el taxi con número económico 3891, así como una camioneta Nissan, que pues sufrieron daños y en estos momentos se están haciendo maniobras para remolcar las unidades y remitirlas al corralón en torno a esto. Acá en el barrio Colón hay daños a un señalamiento vial y parte de la fachada de un negocio, una conocida taquería. Afortunadamente no hay personas lesionadas, sin embargo sí daños materiales. Si les gusta este tipo de contenido, visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para el Cuarto Poder, Tu Diario Vivir informó Ulises López. Le digo, el tema de los accidentes en la capital chiapaneca. Y en la recta final aquí le presento también parte de las actividades deportivas. Emocionantes choques que tuvieron como protagonistas a los mejores exponentes del ajedrez infantil y juvenil de Chiapas se vivieron en el selectivo estatal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2024. La sede del evento fue la Facultad de Artes y Humanidades de la UNICACH en Tuxtla Gutiérrez. Enrique Velázquez González, presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, y el INDEPORTE coordinaron el clasificatorio, que se dividió en las categorías sub-12 femenil, 13-16 años y 17-20 años, en formato de ajedrez clásico, con sistema suizo a 5 rondas, con 90 minutos de juego más 30 segundos de incremento. En la división sub-12, Stephanie Jimena Guillén Reyes,
de Comitán de Domínguez se alzó como campeona con 4,5 puntos, mientras que en segunda posición figuró Ami Mariana Rodríguez Peña, originaria de San Cristóbal. Por los varones, Iker Rubén Gómez Domínguez, de Las Margaritas, fue el primer lugar, mientras que Ángel Giovanni Arcos Peñate, de Salto de Agua, ocupó la segunda plaza. En la división 13-16 años, para la rama femenil, Valeria Torres López de Tuxtla Gutiérrez se consagró campeona, mientras que Juquila Natalia Albores Avendaño, de Las Margaritas, ocupó el segundo lugar. Por la rama varonil, se vivió una dramática fase final en la que Francisco Javier Guillén Reyes, de Comitán de Domínguez, se llevó el primer puesto, seguido en la segunda plaza por Miguel Ángel Gutiérrez González. Y en la categoría de 17-18 años femenil, Guadalupe Kai Juan Jiménez, del municipio de Huehuetán, se llevó la primera posición, mientras que la tapachulteca Karina Guadalupe Guillén Moreno obtuvo el segundo lugar. Huehuetán también se llevó el primer lugar en la varonil, con Martín Ladislao Juan Jiménez, quien consiguió 3,5 unidades, mientras que David Ismael Pinto Chamé de Las Margaritas se quedó con el segundo puesto. Finalmente, vale la pena destacar que los atletas antes mencionados representarán al estado en la próxima etapa macroregional a efectuarse del 4 al 10 de abril en el estado de Hidalgo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Deportivo Profut Soccer sumó un punto ante Cruz Azul Lagunas tras empatar 1-1 el duelo de la jornada 20 de la Liga TDP. Los cementeros se llevaron la unidad extra en disputa en los penales al imponerse 4-1 en la cancha del Estadio Municipal Hugo Isaac Robles Guillén de San Cristóbal de las Casas. Alejandro Jarquín anotó el 1-0 para la visita por la vía penal, pero en el inicio de la segunda mitad, los de San Cristóbal se volcaron al ataque y consiguieron el 1-1 a través de Daniel Cruz. Con este resultado, Profut Soccer llegó a 32 puntos y si bien impidió que la máquina continuara su fuga en la liguilla, ahora tiene un déficit de 7 puntos respecto a los cementeros, que llegaron a 39 unidades y de momento tienen en sus manos el cuarto pasaje a las finales. El siguiente compromiso para el Deportivo será hasta la fecha 22 en Tuxtla Gutiérrez frente a los Estudiantes, mientras que Cruz Azul recibirá la próxima jornada 21 precisamente al cuadro del Covach en Lagunas, Oaxaca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. TVO Noticias, un espacio informativo de Cuarto Poder. Mañana a las 2 de la tarde le tendremos más información. Que pase buena tarde, buen provecho.